Saludos amigos televidentes de Girón TV y achiras.net.es, que ya están en sintonía de su espacio informativo, el semanario Noti Girón, correspondiente a hoy, lunes 21 de marzo de 2016. Gracias por la audiencia de siempre. Compañeros de labores, buenas noches. Tatiana, bienvenida. Hola amigos televidentes, buenas noches, siempre un gusto poderles acompañar. Les recordamos que este es un espacio con categoría A, aptos para todo público, de contenido informativo y o de opinión. Les invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, también a través de mensajes de texto al 098-488-690 o también puede hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales en achiras.net.es. o en Twitter y Facebook, y de inmediato les damos a conocer los titulares que se desarrollarán esta noche. Estos son los titulares para esta noche. Foro Girón y su historia se desarrolló en el Salón del Pueblo. María Calle de Santa Marianita es la nueva cholita gironense. Católicos inician Semana Mayor o Semana Santa con el Domingo de Ramos. Hombres y mujeres se capacitan en artes culinarias. Tras larga espera, se elegirá directorio de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Y hoy en vivo estarán con nosotros Galo Mosquera, Jorge Alvear, Juan Quituizaca para analizar la situación de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Manos gironenses elaboran artesanías. Más tiempo para dilucidar sobre tasa por recolección de desechos sólidos. Y el Consejo conoció avances de actualización catastral. También les estaremos informando sobre la investigación por coyoterismo que capturaron a un individuo en el Cantón Girón. Esto y otras noticias en el siguiente espacio informativo. El vehículo Ford 550 adquirido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón se encuentra en talleres Ulloa de la Tacunga, instalándose el módulo adecuado para el vehículo de primera respuesta en incendios con una capacidad de 400 galones, por un costo total de 75.064.64. De acuerdo al contrato suscrito, la empresa entregará el vehículo en el transcurso de esta semana. Una comisión de maquinistas estará en la ciudad de La Tacunga para el traslado hasta Girón, luego de lo cual se lo equipará de manera eventual con implementos de otros vehículos y estará al servicio de la ciudadanía. Manifiesta un boletín del CBVG, aclarando que la instalación se encuentra en un proceso para la adquisición de equipos e implementos que serán destinados específicamente para esta nueva unidad con un presupuesto aproximado de $33,000. A través de la Escuela de Artes y Oficios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y en coordinación con la empresa INB Minerales, en la Casa del Adulto Mayor se desarrolla el taller de artes culinarias, a la cual asisten mujeres y hombres interesados en conocer la preparación de alimentos en base de productos típicos de la zona. Acudimos a una de las clases y a continuación les presentamos los detalles. Entonces, nosotros hemos manejado un programa de capacitación 2016. Esta es una secuencia de la Escuela de Artes y Oficios, que es un proyecto de la Alcaldía de Girón. Entonces, el 2015 se trabajó en el tema de seguridad alimentaria, hospitalidad, se trabajó en el tema de elaboración de postres, buenas prácticas de manufactura, artesanías, entre los temas, ¿no es cierto? Entonces ahora nosotros manejamos un programa 2016 que pretende integrar también a la parte de Girón y sus alrededores, ¿no? Este taller tiene 40 horas de duración, dirigido a emprendedores o a personas que deseen mantener sus emprendimientos también. Todo en torno al rescate del uso de los materiales, el uso de los recursos que tiene la zona de Girón. Por ejemplo, el tema de gastronomía, hemos pedido hacer la gestión con INB Minerales, que nos proporcione el facilitador. El municipio proporciona todo lo que son las instalaciones, los insumos para la elaboración de cada uno de los platos. Bueno, aquí la idea de estos talleres ha sido para venir con nuevas recetas para que las personas puedan aprovechar mejor los productos de la zona, como son el sambo, el zapallo, para que también se recupere el uso, por ejemplo, de la quinoa, del amaranto, que son productos ancestrales, pero que desgraciadamente se ha perdido el uso en nuestra
en nuestra cocina diaria. Entonces es para recuperar todo ese uso de hierbas como la pacunga, por ejemplo, que solo se da al cuy y que ahora ya le hemos utilizado en sopas con un muy buen efecto. Aquí es una zona que produce bastantísimo sambo, toda la zona de la Suay, pero desgraciadamente llega un punto en que el sambo, como hay tanto, no se le aprovecha como se debería, a pesar que es una fuente muy grande de vitaminas y minerales. Además tiene mucha cantidad de agua, lo cual nos facilita digestión y todo eso, es un producto muy saludable. Y prácticamente solo se le utiliza en guisos, en sopas y nada más, cuando podemos hacer un cien número de platos como es el tamal de sambo y aprovecharlo y dar otro uso al sambo. Sabe que para mí ha sido muy grato encontrarme con este grupo aquí de personas de Girón. Hay hombres que están participando en el taller de gastronomía, lo cual no es muy usual en mis talleres, y hay mucha respuesta porque hay gente muy hábil que también trabaja ya en cocina. Entonces aquí, a más de lo que yo les imparto, es un intercambio de conocimientos que se da, lo cual enriquece totalmente los talleres. Sí, también sinceramente estamos aprendiendo mucho y yo creo que vamos a aprender muy bien. Entonces al menos que yo tengo un local, entonces vamos a promocionar bastante y para que resulte lo mejor. O sea, más o menos lo que es en sopas, para me promociona bastante. Entonces gracias a Cachivita también, que nos está ayudando bastante. Hemos estado pendientes que en el Infocentro siempre ha habido la apertura para este tipo de cursos. No es el primero en el que participamos, entonces ya teníamos conocimiento de esta situación. Y ahora estamos en un nuevo curso, en este caso es el de cocina. Hay muchas personas que sí nos gusta la cocina. Y obviamente no es una tradición que un hombre cocine. Todo un siempre, usted ve chefs, son cocineros, ¿ya? Y las mujeres obviamente por costumbre ya están en la cocina, pero de los hombres hay que buscarles. Hay muchas cosas por conocer, muchas cosas nuevas por mejorar y ingredientes que uno a veces no se les toma en consideración y son muy importantes y más que nada económicos y que se encuentran a veces en el patio de la casa. Con fecha 17 de marzo de 2016, la Federación Deportiva de la SUAY hizo la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de la Liga Deportiva Cantonal de Girón. Dice el texto: de conformidad a la normativa vigente, se convoca a la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Deportiva Cantonal de Girón a celebrarse el día lunes 28 de marzo de 2016 a las 13 horas en el local de Liga Deportiva Cantonal de Girón, ubicado en el Complejo Deportivo del sector de Pambadel del Cantón Girón. El punto único a tratar en el orden del día es elección, proclamación y posesión del directorio de Liga Deportiva Cantonal de Girón para el periodo 2016-2018. Lo firma el doctor José Verdesoto García, presidente de la Federación Deportiva de la SUAY. En las notas dice: el proceso se cumplirá de conformidad con el acuerdo ministerial 0813 del 16 de diciembre de 2015. Expedido por el señor ministro del Deporte, el mismo que se adjunta a la presente convocatoria. La asamblea se instalará con la asistencia de los representantes de la mitad más uno de los clubes filiales. En caso de no existir quórum, a la hora señalada la sesión se realizará una hora después con el número de clubes presentes. Cuenca, marzo 17 de 2016. Con el tema de Liga Deportiva Cantonal de Girón, vamos enseguida a dialogar con los invitados para esta noche. Damos la bienvenida a las personas que voy a nombrar, al señor Jorge Alvear, expresidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, también al señor Juan Quituizaca, dirigente deportivo de uno de los clubes que están legalizados aquí en el Cantón Girón, también al señor Galo Mosquera, también dirigente deportivo y deportistas, todos ellos aquí en nuestro cantón. Vamos a analizar este tema de Liga Deportiva Cantonal de Girón.
que dicho sea de paso y como todos ya lo conocemos, no sé si podría haber caído más bajo, más al fondo, esta entidad deportiva que nació en el año de 1957. Son 59 años que tiene Liga Deportiva Cantonal de Girón y reiteramos, no sé si podría haber caído más bajo. Jorge, bienvenido. Liga Deportiva Cantonal, la situación no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás, muchos años atrás. Tú como dirigente deportivo has tenido la oportunidad en dos ocasiones, si no estoy mal, de ser presidente de Liga. Y vamos a hacer un análisis rápido pero profundo sobre esta situación. ¿Qué es lo que le ha llevado a Liga a esta situación que lo hemos tenido en este último año, en el cual no ha habido dirigencia alguna? Muy buenas noches, Eloy, buenas noches a los señores televidentes. Primeramente, Eloy, quiero agradecerte a tu invitación. Contestando a tu pregunta, creo que no es de un año atrás que viene este problema en la Liga Cantonal, más bien son de años atrás, como tú ya lo dijiste, de muchos años atrás, por la falta del apoyo interinstitucional que ha venido dándose aquí en el Cantón Girón, muy en especial de parte de la misma Federación Deportiva de la SUAE, del mismo gobierno local, aquí del gobierno autónomo descentralizado del municipio de Girón. No ha habido esa coyuntura, no ha habido esa eficiencia para unirse y sumar esfuerzos para sacar adelante al deporte gironense. Lo mío puedo hablar, lo que hemos conseguido, los campeonatos, los títulos con los niños, se ha hecho con el apoyo. Hablemos también mucho de la gente de Estados Unidos, de Achiras de Corazón muy en especial, de todo un grupo de gente que estaba unido apoyándonos aquí. Justamente hace 9 años de lo hicimos una revista de los 50 años, que fue un éxito, pero lamentablemente no podría echar la culpa a nadie, sino más bien a las personas que han pasado por la liga como presidentes. Hemos sido y hemos estado, creo, más con buena voluntad, con apoyo, con ganas incondicionalmente de seguir trabajando adelante, pero hasta ahí hemos llegado. Más de eso no podemos hacer. Gracias, Jorge. Vamos a dar la bienvenida a Juan Quito Izaza, joven deportista también y dirigente, quienes al momento están dentro de la dirigencia del Club Academia, que es uno de los que están facultados y de hecho van seguro a formar parte del nuevo directorio que se elegirá de hoy en 8. Juan, su apreciación, ¿cómo le ve a Liga? Ustedes, la actividad también que se plantean, que se forjan, porque ustedes van a formar parte, de hecho, de la nueva Liga Deportiva Cantonal de Girón. Claro, ¿cómo están? Buenas noches, Deloy. Buenas noches, compañeros de aquí. El tema de la Liga es muy complejo, es un tema que, como quien dice, viene de años, y esto no se debe a los presidentes, ya que ellos entran sin remuneración alguna, ellos entran con la mayor voluntad que todo deportista quiere hacer por el cantón, pero con voluntad no, y solo más que todo, porque la mayoría de presidentes se han quedado sin directorio. Al final de los 2 años que ellos tienen, solo queda el presidente, desaparecen vocales, desaparecen los que entran como directiva. Entonces es duro para una sola persona sacar adelante. Yo fui miembro del directorio junto con mi hermano Milton Quito Izaza, que es el último presidente. Entramos con el primer objetivo, que era legalizar la liga. Nosotros entramos hace el 2013. Nuestro objetivo principal era legalizar la liga. Mi persona fue el que guió las tres jurisdicciones de los tres clubes, con la ayuda de los presidentes actuales de cada uno de ellos. Y para decirle hoy que en el proceso de estos 2 años, más que se podría decir descuido de los dirigentes de acá, es descuido del mismo Ministerio del Deporte, de la Federación, ya que se enviaba las carpetas y hacían perder. Entonces todos esos trámites quedaban cero. Esto desembocó en que un año sin recursos, un año sin dirigencia, un año abandonado a las instalaciones, un año la secretaria sin sueldo, más de un año ya. Entonces, todo eso conlleva a que la entidad que debería estar personificada en el deporte gironense esté en acefalía, hacia atrás. Ese es el motivo principal, la despreocupación de parte del ministerio, ya que no supieron dar...
dar paso rápido a la legalización, porque los clubes el año pasado ya estaban prácticamente armados. Hasta noviembre más o menos los tres clubes ya estaban jurídicos. Y en cada momento nos iban pidiendo más requerimientos, que falta un oficio, que falta otro oficio dirigido a tal, y se alargó casi 3 a 4 meses. En cuenta gotas. En cuenta gotas. Gracias a la presión que metía nuestra señora secretaria, ella por el momento que está pasando sin sueldo, cualquiera es consciente de que tiene que estar ahí. También la doctora Lina Guzmán también hacía llamadas directamente al ministro del deporte. Entonces se logró presionar hasta que logramos, ya por fin esta semana, ya nos dieron fecha para poder llamar a elecciones. Vamos a dialogar también con Galo Mosquera. Galo, ¿tú has formado parte de algún club o parte del directorio de liga? No sé, no conozco esa faceta, pero más bien como un ciudadano que practicas deporte y estas actividades que conciernen a la colectividad gironense, es una preocupación que esta situación se haya presentado, se dé y bueno, que continúe todavía. Galo. Muy buenas noches, Eloy, señores televidentes, compañeros presentes. En realidad, sí llegué a formar parte de la administración en tiempo que Jorge estuvo de presidente, fui vocal. Sin embargo, debo manifestar de que, escuchándole a Juanito, él tiene absolutamente toda la razón, en el sentido de que la mayor parte de administraciones de los últimos años, en realidad, ha terminado quedando el presidente de liga como único administrador, llamémosle así. En realidad, eso es bastante triste, y también se ha visto cómo en el lapso de estos últimos, yo hablo 20 años que regresé de Estados Unidos, en los últimos 20 años, el deporte en sí, en el Cantón Girón, se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Hablo en el tiempo, por ejemplo, no sé si tú recuerdes, pero con Jorge somos casi contemporáneos. Existía en aquellos tiempos disciplinas como salto alto, salto largo, teníamos box, teníamos prácticamente casi todas las disciplinas. No sé si tú recuerdas, incluso se practicaba aquí el ciclismo. Teníamos, claro, un muy buen ciclista, me acuerdo de Enrique Modrovejo, por ejemplo. Y todo eso se ha ido deteriorando, llamémoslo así, o la gente se ha ido alejando del deporte. Pero, como ya manifestó Juan, o sea, no es por falta de ganas de trabajar. Yo asumo que todos los presidentes que han entrado a la liga han entrado con ganas de trabajar, sabiendo de que no van a ser remunerados. Sin embargo, me da mucha tristeza, este momento acabo de venir de Liga Deportiva Cantonal de Girón, de las instalaciones, en donde hoy, al parecer, hoy dejaron una nota, una notificación de suspensión del agua potable. Entonces, ¿a dónde estamos llegando con la Liga Deportiva Cantonal, en el sentido de que por falta de recursos económicos se están prácticamente cortando servicios básicos absolutamente necesarios? Sabemos de que es un complejo, incluso ahora, muy concurrido, y me imagino yo servicios higiénicos de ese complejo sin agua. O sea, no quiero imaginar. Y para acotar algo de esto, en cuanto al servicio eléctrico, es una persona la que trabaja ahí que está pagando, no es que está pagando la liga, sino ella está pagando para que no les corten. Así es. Entonces, yo espero en realidad de que con estas elecciones que se vienen, que tengo entendido son la próxima semana, de que la gente que vaya a entrar a dirigir esa institución tan noble, y como tú ya manifestaste, de tantos años de historia del deporte en Girón, de que entren, pero entren con un buen plan de trabajo. Y sobre todo, yo sí quisiera pedir o solicitar a la persona que llegue a ser presidente de la liga, de que se esmere en el sentido de no dejarse llevar, como ha sucedido en épocas anteriores, de que porque el alcalde me cae mal, no voy a acudir a pedirle a él recursos. Si es que es necesario y tengo que sacar a una institución adelante,
yo debo hacer pactos hasta con el diablo, ¿no? Es una manera de decirlo, pero, por ejemplo, tenemos los cantones de Gualaceo, de Paute, que han acudido a la prefectura. Porque el prefecto puede ser de, a lo mejor no de mi agrado, pero si es una persona que se le ha visto que apoya en el deporte. Aquí también el señor alcalde debería tener, o no sé si existe una comisión de deportes, que debería velar por el deporte en Girón. Es la primera entidad que debe velar porque en Girón se practique deporte y del bueno. No solamente de que, vamos a hacer un campeonato de fútbol, un campeonato de básquet. Recordemos que el deporte abarca, la palabra deporte abarca un tema amplísimo. Son muchísimas disciplinas que tendrían que practicarse. Entonces, en realidad, con respecto a la pregunta tuya, en el sentido de que qué se ha hecho o qué se ha venido haciendo o qué no se ha hecho, yo sí quisiera de que a partir de ahora y de esta nueva era, llamémosle así, en que la liga prácticamente vuelve a tomar un camino hacia adelante, de que la persona que esté a cargo de eso, o sea, lo haga y lo haga muy en serio. No, porque no es cuestión de decir yo soy el presidente de la liga o fui el presidente de la liga, pero sin embargo de que no haya quedado o no quede huella de lo que se hizo o de su plan de trabajo. Otra cosa que yo quería mencionar, por ejemplo, aquí es de que es preocupante en realidad el hecho de saber de que tenemos un excelente coliseo de deportes, que según la ley de deporte, y creo que Juanito, Jorge saben, según la ley de deporte, ese coliseo debería estar administrado por Liga Deportiva Cantonal de Girón, porque así manda la ley, ¿no? Y sin embargo, yo no sé si existen egoísmos o por decir, no, simplemente no se tienen los recursos o no hay quien administre porque cuesta tanto mensual mantener el coliseo, se diga de que simplemente eso no puede pasar a la liga. Bueno, aquí en esto, y Jorge, que tiene experiencia, dos veces que ha sido presidente de liga, va a corroborarnos o a desmentir esto. Se suele darse algo, como decía Galo, factores políticos. Si estoy de acuerdo con cierta autoridad, me arrimo a ella o a otra autoridad, tengo que desconocerlo. Y eso, lamentablemente, cuando entra la política en actividades, muy feo decirlo, pero si entra la política en ciertos espacios, lo daña. No sé, Jorge, ¿qué apreciación tienes al respecto? Gracias, Luis. En el tiempo que yo estaba administrando la Liga Cantonal, como dije, de pronto había mucho apoyo de la gente de afuera, de los migrantes de aquí de Girón, a Chiles de Corazón en especial. La buena voluntad de la gente de aquí, había una buena coyuntura con la señora alcaldesa de ese entonces, señora Marta Jiménez, había todo, pero siempre hay otros aspectos que sí influyen, por decirle, todos los concejales, desde el aspecto político, si yo hago, porque voy a dejarle que haga él. Entonces, en ese aspecto parece que nos falta madurez, primeramente madurez política y madurez deportiva. Nosotros no podemos empujar unos a un lado, otros a otro lado. Cuando vemos los ejemplos claros de Gualaceo está jugando un fútbol profesional, un campeonato nacional de fútbol. ¿Cómo empezó Gualaceo? Empezó como Girón. Y después de Girón, inclusive, porque tenía, parece que genéticamente, así lo han dicho algunos técnicos especialistas, que Girón, para abajo de la zona de Machara, genéticamente las personas están mejor formadas genéticamente y fisiológicamente inclusive. Entonces aquí hay buena madera para sacar deportistas y para exportar deportistas inclusive, pero lastimosamente no se da el apoyo. Con Juan trabajamos 3 años francamente con la Liga Cantonal, en la Liga, a quien también se le hacía llegar un mínimo, un incentivo económico, porque pasaba ahí Juanito, y se ha logrado. Se acabó ese periodo. Se acabó la escuela de fútbol, se acabó la escuela de básquet, se acabó. Hay niños y niñas que recordaron que fueron a participar en Nabón y obtuvieron medallas de oro, de bronce, en alzamiento de pesas. Fueron a participar en Cuenca, fueron a entrenar en Cuenca porque había esa facilidad. Había 2 cupos para que vayan a jugar en el Deportivo Cuenca.
pero lamentablemente a veces el desconocimiento de las personas, los padres de familia de ese entonces no les querían mandar a los hijos, suponían creo que lo peor de los niños. Sin embargo, se ha seguido luchando. En ese aspecto yo sí hago un llamado ahora, hoy en día, también a todas las autoridades, no solo del gobierno local, del gobierno municipal, sino a la parte deportiva. Eloy y compañeros estamos aquí presentes, no podemos seguir practicando un deporte de una manera tan, tan descontrolada, que no hay un ordenamiento ni legal, ni un reglamento jurídico, no existe nada. Un ejemplo, Eloy, juegan las comunidades, 50 y pico de equipos. Muchos de ellos conforman otro club, y también juegan otro club, otros partidos. Y fuera de ellos forman otro grupo, otras jorgas, que son las jorgas, también conforman otros equipos, que no son los mismos. Así no vamos a ningún lado. Ni siquiera se van haciendo un acompañamiento, por decirles como hacen el vole. Si yo siempre juego con los dos, el volador y el servidor, voy haciendo un gran equipo. Si yo juego con 11 jugadores, que siempre estoy jugando constantemente, voy a ser un buen equipo. Pero si hoy día juego con Juanito, mañana juego con Galo, pasado mañana vuelta juego en contra de Juanito, no vamos a llegar absolutamente a nada. Full campeonatos, pero sin ninguna directriz que nos enfoque, por decirle, por lo menos, que los jóvenes de aquí vayan a jugar en el Deportivo Cuenca, en equipos de ascenso, por decirles. ¿Sí? Había un compromiso más antes que involucró la política, tuve la mala suerte o algo, que se involucró bastante la política en el tiempo que yo estaba en la liga. Entonces fue donde inclusive cuando ya estaba armado el equipo de traer al Barcelona acá, traer al Barcelona, cuando ya estaba todo armado, presupuestado por medio del municipio, a última hora me dijeron, Jorge, no hay plata, no te vamos a dar, y va a ser solo el municipio, va a ser el plan deportivo. Me dejaron desarmado, y nuevamente quiero agradecer a Marcelo Pollo, que él cogió y mandó $2,000 para traer al Barcelona. Creo que pues, esto será en la historia. Mañana más tarde quedará que en el recuerdo de muchos jóvenes que jugaron todo eso. Pero ese es el gran problema, Eloy, que no hay, y no sé, digo, cualquiera que sea el presidente de la liga, pienso que debe retomar o por lo menos rescatar algo de lo que estamos hablando aquí. Es porque si no empujamos, ya le digo, el barco para un solo lado, remamos a un solo lado, estamos fregados. Bueno, existe esa tendencia de que cada quien quiere hacer lo que más bien parece y no hay consensos, no hay lugar al espacio de escuchar a la otra persona. Simplemente todos creemos tener la razón. Y si no encontramos el apoyo del otro, pues yo hago aparte lo mío. Juan, ¿quiénes son las personas, eventuales candidatos, eventuales presidentes de ligas que podrían llegar a ser? Bueno, la realidad, hasta este viernes nos dieron el llamado ya para las elecciones, entonces quedamos hasta este miércoles, reunirnos nuevamente los tres clubes para dar propuestas acerca de quiénes están interesados en ser presidentes de la liga. Todavía no hay unos candidatos fijos, pero como quien dice, estamos en un proceso de estudio de la persona que sea apta para asumir este cargo. O sea, no es de que los presidentes de los clubes son los candidatos a la presidencia de liga. No necesariamente, puede ser una persona externa que no sea parte del club incluso. Ya. No es necesario que sea parte de los clubes, pero tranquilamente algún interesado que quiera retomar esta liga, entonces no es necesario que sea, como quien dice, parte del club jurídico, tan tranquilamente tiene la opción. Bueno, la aspiración sería de que se llegue a un entendimiento y que la persona que vaya a la liga, a representar a la liga, a formar parte, las personas, pues tengan ese poder de convocatoria, ese poder de discernimiento, de poder asimilar, de poder agrupar, reintegrar, me refiero en varios aspectos, edad, género, clubes, bueno, a todas las personas, a reintegrar en el ámbito deportivo. Eso quería tocar un punto muy importante, Eloy. Como decía Jorge, como decía aquí el doctor Galo, tiene razón, la liga va encaminada por un presidente, va dirigida por la federación y el ministerio, y tiene que ser una obligación del municipio apoyar al deporte. Pero estos son obstáculos pasables. Aquí el problema del deporte en Girón es la sociedad, es la gente de Girón. Ese es el problema. No hay sacrificio, nadie sacrifica. Antes yo me acuerdo que los padres de familia eran los que entrenaban a los clubes, me acuerdo Junior, Canes, 27. Pero ahora no, ahora les gusta, como quien dice, solo mandarles a entrenar, pero si es que les mandan. Yo le digo, el problema aquí netamente social,
Yo recuerdo que en la universidad me decían que mira el deporte de un pueblo y conocer a su sociedad. Usted, mediante el deporte, pues usted puede ver cómo una sociedad se organiza, trabaja en conjunto. Y entonces aquí prácticamente nosotros somos conscientes de que la sociedad está mal llevada, está mal acostumbrada, a todo servido. Entonces, como quien dice, solo dependen de un presidente de la liga o así no sea por el deporte. Si no dependemos que el alcalde haga algo por sacar adelante, la ciudadanía no hace nada. Nosotros no sacamos nada, tener la belleza de Coliseo, tener entrenadores, todo eso, pero si los padres de familia a veces, yo le cuento una anécdota, este último intercantonal sub-16 que asistió a la Liga Cantonal de Girón, nos fuimos con 6 jugadoras para enfrentar un campeonato donde tuvimos 3 partidos al día. Imagínense, de las 6 se quedaron 2 porque no les mandaban los padres de familia por pérdida de notas, habiendo el permiso respectivo del Ministerio de Educación. Pero imagínense entrenar a 8, los otros padres de familia, alguien me dijo, digo, pero ¿por qué no le manda a entrenar? Dice, ¿sabe qué? A ella no le gusta salir de la casa, pasa en su cuarto y a mí me parece mejor que esté en la casa, que no salga, a que esté en algún peligro en la calle, como quien dice. Es un problema de sociedad, Galo. Más que un problema de sociedad, yo más bien diría de que es una situación de lo que normalmente llamamos nosotros quemeimportismo, porque si tú convocas, y eso se ve incluso Juanito y Jorge, cuando tú convocas a un grupo de gente, un grupo de amigos, por decir, vamos a jugar fútbol mañana a las 5 de la tarde, ¿no es cierto?, en las canchas de la liga. De 30 que invites, llegarán 15. Entonces, sí tiene que ver mucho también con las edades, de que de pronto ahora con horarios de clases, es cierto, como manifiesta Juan, de que a veces por los padres son los que se oponen a que los hijos practiquen deporte, porque incluso creo que nosotros nos criamos de esa manera. No, que ¿para qué vas a hacer deporte si de eso no vas a vivir? ¿No es cierto? Pero digamos que deporte más bien es una cuestión ahora más que de una profesión que se vaya a hacer, de cierta disciplina que uno practique, es una cuestión de salud. Veamos cómo en Cuenca están practicando en todo lado lo que es los bailoterapia, famosos aeróbicos, cuestión que aquí también se da, pero que aparece por cierta época, luego desaparece, y eso también, todo esto debe ser controlado por Liga Deportiva Cantonal, porque es el ente que tiene que regir el deporte. Jorge manifestaba de que aquí en Girón existen una infinidad de campeonatos, pero todos desperdigados, nadie controla, nadie sabe a dónde está yendo, por decir, el dinero de que se cobra a veces por las inscripciones, ¿no es cierto? Entonces, viene una persona y dice, voy a organizar un campeonato relámpago. No tiene nada de malo, pero sin embargo eso debería estar regido por Liga Deportiva Cantonal. Entonces esto del problema de Liga y del problema del deporte en Girón, sí, de pronto puedo estar de acuerdo con Juan de que es un problema social, pero un problema social en el sentido de que nosotros los padres a veces manifestamos, no, ¿para qué le voy a mandar a entrenar? ¿Qué saco con eso? ¿No es cierto? Ya que haga deporte en la escuela, en el colegio, y con eso me contento. Pero a veces es un factor de disciplina también. Exacto, desperdiciamos talentos, porque aquí hay mucha gente con talento. Niños que juegan bien o que manejan bien una bicicleta, que se le debería apoyar en ese sentido. Y a veces necesitamos nosotros movernos a la ciudad de Cuenca, vivir en la ciudad de Cuenca, para de pronto estar medio acorde con ciertas disciplinas que de pronto tu hijo quiere practicar. Hablemos de patinaje. Patinaje aquí en Girón no existe, ¿no es cierto? ¿A dónde tenemos que ir? A Cuenca, a buscar una escuela de patinaje. Y todas esas cositas se tienen que rescatar. Ahora, con esta nueva administración, no sabemos quién llegue a ser, pero ojalá, como
decías tú, Eloy, ojalá se llegue a un consenso y de que gente que en realidad quiera trabajar en liga, con, y digo desinteresadamente, porque sabemos de que es una institución que tiene una capacidad limitada de recursos económicos, entonces sabemos que si el que entra va a ir a trabajar ahí prácticamente gratuitamente, disponiendo de su tiempo, a veces incluso robándote tiempo de tus hijos, pero eso es el sacrificio que tienes que hacer para sacar adelante a la Liga Deportiva. Bueno, para ir concluyendo, esto del deporte representa, significa o es sinónimo de mucha disciplina, de mucha organización el deporte, y cuando eso carece la dirigencia, es transmitido también al resto de personas. Y cuando no hay el compromiso también de las personas a corresponder aspectos de una dirigencia, entonces no llegamos a ningún lado. Jorge, palabras finales y para las tres. Quiero concluir con algo muy importante, por decir. Ya lo han dicho los compañeros, quiero únicamente hacer una aclaratoria. Mientras en la liga, las personas que vengan ahora, los dirigentes que vengan ahora, no pongan o no hagan normas, reglamentos, estatutos, y donde que no pongan orden, por decirle, por la diversidad de juegos, de campeonatos que hay, pienso que vamos a seguir continuando la misma historia. ¿Por qué digo esto, Eloy? Porque a veces los mismos dirigentes de los clubes han sido los interesados en que un club se beneficie más que el otro club. Eso se ha venido dando, eso ha ido rompiendo una cadena de relaciones de amistad y de sinceridad y de honestidad, inclusive dentro de la misma liga cantonal, dentro de los mismos clubes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si no hay una madurez, no hay una honestidad en cada uno de los dirigentes de los clubes, en que verdaderamente quieran al deporte gironense y quieran sacar adelante, pienso que vamos a continuar unos cuantos años más así. Y algo más también, que en las escuelas ya no se forja, ya no se forma el niño, ya como que parece que también hay un impostismo, no sé por qué. No es como antes, que teníamos el profesor de cultura física y sacaba la selección, y esas selecciones eran las que iban a jugar en el cantón, representaban al cantón Girón, salían de los colegios, de las escuelas. Ahora no, ahora tenemos que estar buscando, llamando por celular, por Facebook, poniendo todo eso en el internet para que vengan a jugar, y más aún, rogarles que vengan a jugar, y más aún, hay que darles un uniforme para que vengan a jugar. Más antes yo me dedicaba a los tres zapatos para comprarme mi uniforme, pero ya así era la vida, y ahí se valoraba. No se apostaba, ahora se apuesta y ni los partidos siquiera pueden terminar, que daba una vergüenza. A mí me da mucha vergüenza ir a la cancha. Gente adulta llegan a la cancha y está un 15 y se abren. Y no se dan cuenta que hay niños que están viendo, que están aprendiendo, y eso van primero y están aprendiendo. Lo que más les conviene. Entonces no hay legalmente, o sea, no hay un amor propio al deporte. Parece que eso se ha perdido, comenzando con los padres, comenzando con los mayores. Y pienso que es hora de empezar a socializar, a motivar. Hoy en día los jóvenes, y no sé si Eloy me da la oportunidad de aprovechar que justamente tengo una invitación para todos los niños de categorías de 8, 10, 12 y 14 años, se está yendo a promocionar ya a divulgar como debe ser para que hagan las jornadas vacacionales en el mes de julio. Comenzamos el 2 de julio y el 31 de julio terminamos las jornadas vacacionales con los niños. Bueno, esperamos que coordines con Liga. Sí, sí, con Liga. Ya tiene que ser con todos. Desde luego, empezar con el apoyo que se necesita para aspirar estos cambios que de los cuales nosotros estamos dialogando en este momento y diciendo que han causado daño. Juan, sus palabras finales. Bueno, yo digo, a veces la gente desconoce también que el porqué de tanto campeonato aparte de la liga, ¿no? El motivo es que en el último ley del deporte que hubo, liga no está obligado, es más, liga no tiene que ser campeonatos ya de ningún tipo, recreacional. Liga netamente es formativo especializado para los niños, solo debe encargarse de escuelas deportivas en cualquier tipo de deporte. Entonces eso la gente habla sin saber, porque si la liga no hace un campeonato de boli, no hace nada de eso. Pero tiene que coordinar. Claro, eso digo, nosotros sí, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos brindar una ayuda prestando implementos, prestando las canchas, quién sabe, y dando claro, árbitros y todo eso. Y ahí tiene razón, organizando el uso de las canchas. Claro, uh-huh. Entonces ese es el problema que la gente no sabe. Entonces nosotros, la liga netamente tiene que estar trabajando en lo que es formativo. Y yo creo que para terminar un punto de vista, el doctor Galo dijo algo muy importante, que es ya comenzar a organizar el deporte en el cantón. Yo creo que aquí liga debe dedicarse netamente a la formación
y a la captación de talentos deportivos. El municipio, dentro del municipio debe haber una programación deportiva que abarque todo lo que es la actividad física en el cantón. No, o sea, en este caso el deporte no solo es fútbol, básquet y vóley. Tranquilamente se puede hacer con los señores de la tercera edad. Aquí tenemos el Instituto Especial, tenemos niños que son del CBB. Desde esa edad hay que ir incentivando el deporte. Entonces yo creo que fuera bueno que el municipio haya un programa ya definido, incluso hasta una comisión dentro de ese programa que les ayude a organizar los juegos deportivos en las festividades. Entonces yo creo que el punto clave es aquí la organización y valorar el deporte. Yo tengo una idea que aquí Girón está muy atrasado, nos estancamos, Girón no está creciendo para ningún lado, en todo sentido. Aparte de la preparación académica y profesional de los jóvenes, lo único que le va a sacar adelante aquí a Girón es el deporte. Bueno, esperemos organizarnos de mejor forma. Galo, tus palabras finales. Muchas gracias. Bueno, pensar de que estamos hablando, o espero así sea, de una nueva era con respecto a lo que tiene que ver con la Liga Deportiva Cantonal de Girón. En ese sentido, yo a través de este medio más bien quisiera aprovechar para invitar a todos los clubes que se han perdido con el pasar de los años. Estamos hablando de un Club Fénix, Club 27 de Febrero, Girón, Club Héroes del Portete, parece que Club Canes, Junior, Club Deportivo Girón, Junior, todos esos clubes que algún momento vivieron momentos de gloria, de satisfacción, de diversión haciendo deporte, que todos de pronto retomemos esta situación y así reforzar la Liga Deportiva, porque hoy está empezando con tres clubes. Juanito, ¿no? Entonces esperemos de que para el próximo año, o hablemos de en unos dos años, Liga ya cuente al menos con unos 10 clubes, porque eso es lo que había antes y hasta más, ¿no? Obviamente tendré, los diferentes clubes tendrán que hacer lo mismo que hicieron estos tres clubes que hoy forman parte de Liga, y que es legalizar su situación. Entonces esperemos de que la nueva directiva, cualquiera que sea que entre a la Liga Deportiva Cantonal, saque este barco que se está hundiendo o que está semi hundido, lo saque a flote, nada más. Tienes que ayudar los ciudadanos. Así es, así es. Agradecemos la presencia de los tres panelistas con quienes hemos dialogado sobre la situación de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que reiteramos el próximo día lunes 28 se elegirá al directorio a las 13 horas en las instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Hacemos aquí una pausa, regresamos de inmediato con más informaciones. Aventura Bar.
Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. En la sesión ordinaria del jueves 17 de marzo, ante el alcalde y ediles representantes del consorcio GeoPro Girón, presentaron el avance del proyecto de actualización de catastro predial urbano de la cabecera cantonal y parroquiales de Girón. El proyecto deberá estar concluido en junio. En los próximos días también se realizará el siguiente paso, que es la vista a cada uno de los domicilios para la actualización de datos. En el siguiente informe les presentamos más detalles. El objetivo principal es la actualización catastral. Esto va a beneficiar en muchos aspectos, como son el cobro del impuesto predial, las actualizaciones de los predios urbanos de las cabeceras de Girón, de San Gerardo y de la Asunción, en cuanto a que lo que teníamos, el catastro que teníamos anteriormente presentaba muchos errores, desplazamientos, malas mediciones, diferencia de áreas, construcciones que no estaban consideradas. Todo eso afectaba y causaba inconvenientes a la ciudadanía, que tenía que contratar un arquitecto, un ingeniero particular para que se levante su vivienda y pueda actualizar el catastro y pueda hacer, por ejemplo, un trámite de cambio de dominio. Con este catastro ya no va a ser necesario, por eso pedimos a la ciudadanía que en cuanto los ingenieros consultores se acerquen, los encuestadores se acerquen a sus domicilios, ellos puedan brindar toda la información necesaria con sus respectivas escrituras. Eso es fundamental, porque todos los terrenos deben tener título de propiedad. Nosotros tenemos contemplado 4 etapas para la actualización del catastro, en este caso urbano de Girón, y Asunción y San Gerardo. En las 4 etapas que hemos realizado, primero fue la primera etapa hacer un diagnóstico de la situación actual, el catastro actual que tienen. Se hizo ya toda la investigación, ver en qué estado estaba, qué nivel tienen, como la primera etapa. Una segunda etapa es ya el levantamiento del catastro que estamos haciendo. En este caso utilizamos tecnologías con aviones no tripulados. ¿Qué consiste esto? Es la toma aérea de imágenes del área delimitada, tanto de Girón como de las cabeceras, y con eso proporcionas curvas de nivel y un deslinde, un provisional en este caso al municipio, para poder trabajar en lo que es la elaboración de la propuesta final del catastro. Se tiene que levantar el catastro, sea como sea, se tiene que levantar la información. En caso de que el propietario no se encuentre, se va a realizar un catastro presuntivo. ¿Esto qué significa? El consultor o los encuestadores verán desde la parte externa o de donde puedan visualizar el predio y presumirán las distancias y áreas. Esto no conviene. Pero sin embargo, como nosotros tenemos que ingresar todos los predios, se va a tener que hacer. Lamentablemente es así y el catastro se tiene que hacer. Por eso pedimos a la ciudadanía, por eso vamos a socializar el proyecto para que la gente esté enterada y pueda dar y brindar toda la información correcta y verídica. Nosotros estamos trabajando desde el mes de diciembre del año anterior, del año 2015, y tenemos planificado. A ver, estamos ahora marzo, abril, mayo, hasta junio terminar con la entrega final ya del producto final, en este caso al municipio, y con la aprobación del Instituto Geográfico Militar, quien es el que en este caso vigila y que aprueba todo lo que es cartografía en el país. Pues este producto ya queda, todo lo que es la red geodésica, todo lo que los productos que se están obteniendo, curvas de nivel, los predios,
el levantamiento con estación total, todo queda enlazado a la red nacional. Sí, tenemos un contrato, fue un concurso público que se subió a través del portal de compras públicas, en el cual nosotros participamos, y al presentar la mejor propuesta económica y la técnica fuimos adjudicados. ¿Cuánto es el costo de esto? El costo original de este proyecto era por 142 mil, nosotros ofertamos 126 mil dólares. En la misma sesión ordinaria, el Consejo de Girón decidió tomarse 15 días para analizar la propuesta de la ordenanza planteada por la EMAIC-EP para el cobro de la tasa por recolección de desechos sólidos, la cual fue aprobada en primer debate por el Consejo y socializada días atrás. Ante los reclamos ciudadanos de que no debe calcularse el cobro en base a la tarifa eléctrica, el Consejo pedirá a los funcionarios de la empresa de recolección una nueva reunión para que expliquen la fórmula en concreto. Luego de esta reunión se volverán a reunir para dilucidar la aprobación o no de la propuesta. La ordenanza lleva ya varios años en espera de una resolución, y ello ha hecho que los municipios de Girón y Santa Isabel adeuden por este rubro más de medio millón de dólares, se ha podido conocer. Se vende una muralla localizada en la calle Córdoba y Juan Vintimilla. El número, esta es con una extensión de 275 metros cuadrados, posee cerramiento de ladrillo con cadena fundida, listo para levantar segunda planta. Las paredes son propias, tiene servicios básicos como luz, agua y alcantarillado. Y también pueden llamar los interesados al número telefónico 22-76-672 o al 098-477-1800. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón invita a la socialización de las siguientes ordenanzas. 1. Que reglamenta la aplicación, cobro y exoneración de las tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras en el Cantón Girón, provincia de La Suay. Y también la ordenanza de administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado del Cantón Girón. La fecha, el martes 22 de marzo de 2016, en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, a partir de las 17 horas 5 de la tarde. Firma el alcalde José Miguel Ushka. También queremos anunciar que en las oficinas de achiras.net se ha quedado una cédula de ciudadanía que nos entregaron para que hagamos el llamado a Shispón Kinde María Jessica. Esta es la cédula de ciudadanía que se ha hecho llegar a las oficinas de achiras.net.es. Pueden acercarse a retirar a la oficina de achiras.net. Así que a esta persona puede acercarse a retirar. Shispón Kinde María Jessica. Como inicio de las celebraciones por los 119 años de la tercera cantonización de Girón, se cumplió en el Salón del Pueblo en la mañana del 18 de marzo el Foro Girón y su Historia, a la que asistieron como ponentes los doctores Osvaldo Encalada y Diego Arteaga, eruditos en materia de toponimias e historia. Punto importante, se tocó el tema de las tres cantonizaciones de Girón. Enseguida les presentamos las conclusiones. Que no solamente Girón es reconocido por las fiestas de la batalla del Portete de Tarqui, sino que también tiene su propia historia. Su propia historia que está en nuestros antepasados y que se refleja en esas fechas emblemáticas como es en las fechas de cantonización. Porque más allá de que si Girón ha tenido una primera, una segunda y una tercera cantonización, sin lugar a duda, esas tres fechas conllevaron el esfuerzo de grandes hombres y mujeres que en su momento lucharon por Girón. Y que hoy, a estas nuevas generaciones, nos corresponde rescatar esas fechas emblemáticas, conocer aún más esa historia y, por supuesto, seguir multiplicando esos conocimientos a las futuras generaciones. Vamos a hablar del patrimonio toponímico del Cantón Girón. Entonces tenemos primer bloque, nombres, cañaris,
Norambote, Guapajeo, Siurs, puede ser Cañaris, nombres quichuas, como digo, Uso Huayco, Huña Cuyo, Huichi, Uso Turucut, Huchurumi, Huchuhuasha. Tenemos nombres españoles, obviamente, como pan de azúcar, pero junto a esto se encuentran también nombres de naturaleza mixta, es decir, mezclada, compuesta, mestiza. Así podemos encontrar nombres híbridos de Cañari y Quichua. Nos parece que estos son los casos del Huahualpata. Se ha preguntado una vez, ¿qué es Girón? ¿Qué significa Girón como palabra? Pues yo les voy a decir en este momento, ¿qué es Girón? Yo sé que estaban pensando ustedes de inmediato, ah, pero eso es facilísimo. Girón viene del nombre del conquistador español Francisco Hernández Girón. Sí, pero la pregunta sigue en pie, ¿y qué es Girón? Pero sí quiero destacar que el señor de Girón, la iglesia de Girón, dio pie para que se haya hecho algo único en Ecuador, el estudio de los artesanos, escultores de tabernáculos. Antes de que hubiera, se hubiera formalizado la división territorial del país, este pueblo tenía ya la suficiente autoestima y la autoconciencia de su valor para saberse y funcionar como conjunto edilicio. Es decir, se había autoproclamado prácticamente como un cantón en 1822. Pero la vida cantonal de Girón, digamos su vida oficial, auténtica, se inicia lo más tarde. Y se suspende luego en la ley territorial de la República de Colombia, puesta en vigencia el 24 de julio de 1824, cuando se afirma que los cantones de la provincia de Cuenca, no se llamaba provincia de la Suárez, bien, los cantones de la provincia de Cuenca y sus cabeceras son Cuenca, Cañar, Gualaceo y Girón. Miren, es decir, la primera ocasión en que oficialmente aparece Girón como cantón es el 24 de junio de 1824. Insisto, la fecha inicial es el 24 de junio de 1824. Y esta fecha es la que debería, en la que debería festejarse la vida cantonal de este cantón. Su criterio obviamente concuerda con muchos de los ciudadanos gironeses y con todos los historiadores con los que he podido conversar. Le agradezco porque entonces esta es una opinión con mucho asidero que nos obligará a enmendar los errores de la historia. He quedado sorprendido porque nosotros no sabemos nada de nuestro pueblo y son gente como los dos doctores Encalada y Vázquez, los que nos han enseñado a dar una clase esta mañana a los gironeses para nos queda aprender mucho. ¿Por qué el día 17 de febrero no lo hacemos a nivel nacional, teniendo en cuenta que es una fecha histórica para todos los ecuatorianos? En el día 26 de marzo, ¿por qué no hacemos la fecha de cantonización? Si bien lo manifestó el doctor, nos dijo que fue el 24 de junio de 1824 en la época de la Gran Colombia. Las fiestas del 27 de febrero no son solo nuestras fiestas, y como bien decía la señorita, son fiestas de todo un país. Por lo tanto, sabiamente, la administración municipal de ese entonces dijo, tenemos que nosotros también como gironeses, como municipalidad, organizar una fiesta del cumpleaños de Girón, y recién desde aproximadamente hace unos 15 años se empieza a celebrar las fiestas de cantonización de Girón. Esto es, estos espacios nos permiten alimentar y ver que como autoridades, como alumnos, como ciudadanos, como hijos de Girón, que queremos a Girón, debemos recuperar esa historia. En este sentido nos comprometemos, aquí están los compañeros y señores concejales, a los compañeros historiadores, a los maestros, maestras, jóvenes, ustedes, para juntos con esta familia que ha sido parte de este caudal, de esta historia, de esta riqueza, ir trabajando, lo estoy seguro, no en la brevedad posible, pero sí con la serenidad y el análisis y el debate, ir proponiendo que un día celebremos no 219 años, sino 292 años y recuperar 73 años que está perdido en la historia. Muy interesante este foro, muchas personas
lo disfrutamos y aprendimos mucho más de nuestro cantón. Pero a criterio de ciudadanos de este foro, decimos es de mucha importancia y se deberían organizar otros para conocer más de nuestra ciudad. También coincidieron las opiniones en que se debe invitar a personas que verdaderamente valoren este conversatorio. Pues, ciertos estudiantes de un colegio local tuvieron actitudes de indisciplina que molestaron a los asistentes, quienes hicieron los llamados respectivos de atención dentro del mismo foro. Veamos. Les pedimos con el mayor de los respetos y la consideración a cada uno de ustedes, sobre todo a los estudiantes de escuelas y colegios, por favor colabórennos. Sabemos que es un poco extensa la explicación de los doctores, sin embargo necesitamos siempre saber a detalle, por eso les pedimos su atención y sobre todo que nos colaboren haciendo un poquito de silencio para que esto se desarrolle con normalidad. Yo les pregunto, ¿para qué sirve tanta historia tan aburridos? Yo he visto jugar, yo he visto muy inquietos, pobres señores panelistas ahí hablando. ¿Para qué sirve la historia? Yo les cuento, la historia sirve para saber de dónde vengo y a dónde voy. Me encantó. Dice que nosotros hemos sido considerados pueblos de indios, hemos sido excluidos. Giro piensa y siente de esa manera. Están los que nos creemos mejores y los que nos creemos menos. A ustedes, mis jóvenes, de todo lo que oyeron, ¿a dónde van? Girón se autoproclamó, él solo cantó. Ustedes, proclámense hijos de Girón, construyan Girón. Y algo más. Yo oí el otro día que nos den lavando los tachos de basura. No nos han dicho que hay abono. ¿Por qué les tienen que dar haciendo las cosas? Ustedes aprendan y hagan por sí mismos las cosas. Es una clase magistral que no se puede nomás improvisar cualquier día, cualquier hora. Es un regalo que da Eliana, la municipalidad, un regalo de la historia de este río que es Girón en su historia, su entraña, que hay otros que lo ven, que lo beben, que lo viven y que nos han venido a compartir. Así es que les ruego, jóvenes, mañana ustedes van a ser maestros, maestras, profesionales, y sí me gustaría que les atiendan con mucho respeto. Pasará el video completo del foro Girón y su historia. En otra información, la comunidad católica gironense inició la Semana Mayor con el Domingo de Ramos. La principal homilía fue la que se desarrolló a las 11 horas y fue celebrada por el diácono Marcelo Tenesaca. El templo de San Juan de Girón lució completamente lleno. Veamos. No podemos quedar diciendo simple y llanamente bendito el que viene en el nombre del Señor, solo proclamando con los labios, sino que eso tiene que ir más allá, tiene que calar profundo en el corazón de cada uno. ¿Por qué le decimos bendito el Señor? ¿Por qué le decimos hosana al Señor? Porque le sentimos a Él como el Rey de nuestra vida, como aquel que va transformando nuestras actitudes, nos va haciendo que vayamos experimentando de la muerte al pecado hacia una nueva vida, hacia una nueva vida que es una vida en plenitud. Y hoy nos podemos preguntar cada uno de nosotros, queridos hermanos, ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? Seguimos con los ramos diciendo, bienvenido a mi hogar, bienvenido a mi familia, bienvenido a mi casa. Pues poco a poco, con el caminar del tiempo, nos hemos perdido en la sociedad y ha ido perdiendo también ese vigor, esa fuerza que va transformando. Y simplemente nos hemos quedado mirando como aquello que es lejano, difícil de alcanzar. Queridos hermanos, que esto nos ayude con esta entrada, con esta bendición de los ramos, que nos ayude a nosotros
a sentir propio este acontecimiento. En esta semana que vamos a vivir, el trío pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Que pasemos nosotros por este proceso, que no nos quedemos ahí, simplemente como meros espectadores, que no nos quedemos quizás en una de las etapas, ya sea la pasión, ya sea la muerte, pero no hemos avanzado más allá, no hemos llegado a la resurrección. Y hoy el Señor nos invita a seguir estos tres pasos importantes. Preguntémonos, ¿en qué paso estamos? O ni siquiera hemos comenzado el primer paso. Pues digámosle al Señor, tanto nos amas, tanto nos sigues amando, que sigues entregando tu vida por mí, por amor. Y hoy preguntémonos, queridos hermanos, ¿estoy dispuesto a morir al igual que Jesús? Pero no crean que vamos a morir en una cruz. El morir, hoy en la actualidad, es el morir a nuestros egoísmos, el morir a nuestra individualidad, el morir al pecado, el morir a la injusticia, el morir a aquello que va destruyendo la vida del ser humano, aquello que va destruyendo también la vida espiritual. Todavía le seguimos diciendo a este no, a Barrabás sí, al pecado sí, al mundo sí, a lo que es fácil sí, y le dejamos de lado a Jesús. Que no nos queremos ahí, en la pasión o en la muerte, que resucitemos y que sea nuestro compromiso de ahora en adelante para seguir ese camino. Que el Señor nos ayude en esta semana que vamos a reflexionar más intensamente, sintamos en nuestra vida y vivamos cada acontecimiento, compartamos la cena, compartamos la reflexión, compartamos la pasión, la penitencia, el ayuno, y podamos resucitar con Él, victoriosos. Bueno, y la Feria Agrícola, Artesanal, Turística y Gastronómica Girón 2016 en el Parque Infantil de este centro cantonal, con motivo de celebrarse los 119 años de la tercera cantonización de Girón, que se lo llevará a cabo este 26 de marzo. Aquí vemos las imágenes de las personas que llegaron a hacer sus exposiciones, artesanos gironenses y también de otras localidades acudieron a esta feria que tradicionalmente se lo viene desarrollando desde hace varios años atrás. También hubo la exposición gastronómica y más atractivos para los ciudadanos que se acercaron a observar, disfrutar de los distintos stands que estuvieron presentes. Los bomberos también hicieron su presencia. Ganado, los ganaderos dijeron que productores locales son muy pocos, más son los que vienen desde otros lugares. Hubo también lidia de gallos, se premiaron los mejores stands, el cuy mejor reproductor y otras actividades que se realizaron durante la mañana y tarde de este domingo 20 de marzo. Aproximadamente a las 11:30 cayó una pertinaz lluvia que hizo que las personas se ingresen, se protejan en las carpas. Pero luego de ello, la asistencia de muchas personas y llegaron a disfrutar de los distintos atractivos que trajo esta Feria Artesanal, Turística y Gastronómica 2016, desarrollada ayer domingo aquí en el campo. Entre las personas expositores de la feria encontramos a Mabel Ambrosi. Ella se dedica parte de su tiempo a elaborar cuadros de estilo rústico en yute e hilo. También de lana dialogamos con la artista y nos contó detalles de su actividad que pone a disposición para el público. Bueno, mi trabajo es el punto cruz. Es arte en yute, es un material que le hago en tipo rústico con hilos de lana.
Como usted ve, la tela es como tipo talego, que le llamamos acá el yute. Es una tela grande, estilo rústica, y le bordo con hilos de lana en especial. Bueno, yo vengo desarrollando esa actividad hace unos 4 años atrás. Es algo que se me ocurrió hacer y probar a ver cómo lo hago. Por ejemplo, en este cuadro me he tomado como 6-7 meses en el bordado. Todo se ve más grande, más vivo y más realista el cuadro. Fue una iniciativa mía porque estuve un día pasando y vi esa tela y me imaginé ver un cuadro bordado en esa tela y lo hice y me quedó bonito y lo sigo haciendo. Sí, yo bordaba antes en tela pequeña con hilos de mesé y me cansé porque eran muy pequeñitos. Entonces ya bordaba desde muy niña los cuadros de punto cruz. ¿Eso, o sea, es la primera vez que estés poniendo o ya a mostrar en la... No, es la segunda feria que participo aquí en Girón, en la feria artesanal. La primera vez ya participé y fui ganadora. Entonces ahora volví a sacarlos con otros cuadros nuevos. ¿Qué dice la gente que ha visto sus cuadros? ¿Cuál es la opinión? No, todos les fascina porque es algo nuevo, algo llamativo. Les gustan los colores, el arte, me preguntan la tela, de dónde, cómo hago, cómo pueden conseguir y todo eso. ¿Usted está radicada aquí en Girón y aquí es donde está haciendo su trabajo? Sí, yo hago aquí en Girón y radico aquí en Girón, por lo tanto la gente que desea comprar la tela puede acercarse a mi casa, en la Luciano Vallejo y García Moreno, 275-888. Para la próxima semana conoceremos en cambio la actividad también del artesano Milton Poluche, quien también estuvo en la exposición de ayer en la Feria de Girón, con su habilidad él en el arte de la mecánica industrial. Tendremos el reporte el próximo día lunes. Queremos informarle que la farmacia de turno es Farmacia Sebastián, se encuentra ubicada en la calle 3 de noviembre 583 entre Eloy Alfaro y García Moreno, número telefónico 2275-453. Les recordamos que hay un cambio en el horario de ingreso de las farmacias de turno, ya no sería a las 6 de la mañana, sino los días sábados desde las 13 horas. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Salón de recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. Lo que Girón estaba esperando. ¿Estás listo para el mejor show del año? Fed Lounge tiene preparado para ti una propuesta indecente, con la presentación de Jordan Quintero, de King Romeo Santos, en su tour Ecuador 2016. En una noche mágica y apasionante, sentirás el poder de la bachata recorrer por tus venas. Sábado 2 de abril, 20 horas. Fed Lounge Disco Bar y Eventos.
Dirección, calle Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector Hospital de Girón. Entradas a la venta en Leoquina Restaurant y Pastelería, ubicado en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Y en Market for You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba. No te lo puedes perder, la farra bachatera está por comenzar. Si te invito a una copa y me acerco a otra, si te rompo un besito, a ver, te mudas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que vos... La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Detienen a un individuo en Girón para investigaciones por coyoterismo. Un individuo era requerido por la justicia para investigaciones sobre el delito de tráfico ilícito de migrantes y estafa. Fue capturado durante el operativo denominado Odisea 3, ejecutado la tarde de viernes en el Cartón Girón. El informe policial señala que agentes de la Policía Judicial e Investigaciones a través de la Unidad de Control del Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, luego de una serie de indagaciones, lograron ubicar a Clever L. cuando se encontraba en Lenta, procediendo a dar cumplimiento a una orden de captura emitido el 17 de noviembre del 2010, esto por el Juzgado Sexto de Garantías Penales de Tránsito Adolescentes Infractores. Detenciones. El primer operativo Odisea se ejecutó el pasado 2 de febrero con allanamiento de una vivienda ubicada en la calle 3 de noviembre y avenida 24 de mayo en el centro de Azogues, donde fueron detenidos Froilán R. de 62 años y Lorena S. de 41 años. Simultáneamente fueron allanadas en esta ciudad dos viviendas de propiedad de dichos individuos. La operación Odisea 2 se cumplió el 25 de febrero en el sector Flor del Bosque del Cantón La Troncal, provincia de Cañar. En esta ocasión fueron detenidos Miguel Y. y Patricia P. y en el informe de la Fiscalía indica que las investigaciones iniciaron en noviembre del 2015 con un oficio enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el que se informaba que una banda de coyotes estaba enviando ecuatorianos ilegales a Estados Unidos y cobraban $12,500 y también $14,500 por el viaje. Esta es una información que hemos tomado de Diario El Tiempo. Y la noche del viernes 18 de marzo se eligió la nueva cholita gironense en acto desarrollado en el local del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Al final del acto, la representante de la comunidad de Santa Marianita resultó electa Cholita Gironense 2016-2017. Después de este espacio informativo, les presentaremos el video completo de lo que fue este torneo galante. Mientras tanto, en este mismo tema, la comunidad del Chorro del Carmen han expresado su inconformidad por la decisión del jurado. Ellos aducen, según manifestaron en un oficio que dejaron a la municipalidad con firma con 25 firmas de respaldo, manifiestan que no se cumplieron las normas establecidas dentro del concurso o del torneo.
Entre una de ellas es la que se manifiesta en el cumplimiento del tiempo asignado para la representación coreográfica, que era de 10 minutos. Dicen que se dio más de 17 la comunidad que ellos dicen que salió de las normas establecidas. En el oficio también se manifiesta que estas actitudes del municipio y de los señores miembros de la comisión desmotiva a todas las comunidades a no participar en este tipo de eventos. Dice el comunicado: señor alcalde, solicitamos un espacio en la sesión del cabildo que se celebrará la próxima semana para que se nos dé un informe del señor presidente de la comisión y el informe respectivo de los miembros del jurado. Firman el presidente de la comunidad, señora Carmen Ayabaca, la tesorera, señora Livia Jarama, y el secretario, señor Marcelo Conde, y como les decíamos, con un respaldo de 25 firmas adicionales. Hacer un anuncio, recordarles que este sábado 26 de marzo en las canchas de la parroquia Abdón Calderón se llevará a cabo la segunda campaña de donación de cabello denominada Tu Cabello Hace Mi Mundo Más Bello. Les invitamos a formar parte de esta campaña quienes deseen colaborar con su cabello. Les recordamos que los cortes pueden ser como mínimo 20 centímetros. Las personas pueden acercarse y donar su cabello. Esto va a ser un programa desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a haber muchas sorpresas, un show autístico, música para compartir con ustedes, y recordarles también que no necesariamente solo es la donación de cabello, también sino víveres y ropa, ya que la Fundación FUPEC, que son Familias Unidas por los Enfermos del Cáncer, se encargan de hacer el acompañamiento a las personas que están padeciendo esta terrible enfermedad. Así que invitados todos cordialmente a este sábado 26, es en las canchas de Abdón Calderón La Unión, a la segunda campaña de donación de cabello. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Lo que Girón estaba esperando. ¿Estás listo para el mejor show del año? Fet Lounge tiene preparado para ti una propuesta indecente, con la presentación de Jordan Quintero, de King Romeo Santos, en su tour Ecuador 2016. En una noche mágica y apasionante, sentirás el poder de la bachata recorrer por tus venas. Sábado 2 de abril, 20 horas, Fet Lounge Disco Bar y Eventos. Dirección, calle Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector Hospital de Girón.
Entradas a la venta en Leoquina Restaurant y Pastelería, ubicado en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro, y en Market for You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba. No te lo puedes perder, la farra bachatera está por comenzar. Si te invito a una copa y me acerco a otra, si te rompo un besito, a ver, te mueves conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche y se empañan los vidrios y las reglas que vas a... Y nuestro cantón desde hace mucho tiempo, los espacios públicos están siendo mal utilizados o están siendo frecuentados por personas con enfermedad de alcoholismo. Podríamos hablar así de las canchas del complejo deportivo de Pambadel y lugares adyacentes, el parque infantil, algunas calles de Girón. Y ahora también este fin de semana pudimos observar en el Parque Central 27 de Febrero. Aquí ocurrió un incidente, el cual ya trae una situación de preocupación como ciudadano. Una persona transitaba por el parque alrededor de las 4 de la tarde y dos personas que ingerían alcohol en el parque le echaron una tapa de la botella hacia la persona que circulaba. El acto no es que haya provocado herida alguno ni nada. Pero lo preocupante es el hecho de que estas personas que están ingiriendo alcohol en el parque empiecen a tener estas actitudes agresivas. Esto ya sale de lo permisible, esto se está saliendo del control. Pues, ¿qué dirán personas que nos llegan a visitar y se encuentren con el parque lleno de personas que están bebiendo a la media tarde o todo el día, el fin de semana? Esto se torna preocupante. La persona llamó al 115 de la policía, afortunadamente los policías llegaron de inmediato, pero reiteramos esta preocupación que como ciudadanos nos llama, que ya no es solamente que están ingiriendo alcohol, que de por sí ya es preocupante que en el parque a plena luz del día se esté ingiriendo alcohol, sino que también empiecen a echar algún tipo de objeto a las personas. Entonces, esto ya desdice de lo que hace tiempos estábamos contentos, orgullosos de que Girón, una ciudad amable, turística y todo eso. A las autoridades, por favor, tomar control de esta situación. A los ciudadanos también no podemos dejarnos que nos ganen nuestra ciudad. No podemos dejar que nos ganen los espacios de recreación, los espacios públicos, los espacios de tránsito de las personas. Así es que a protestar, a llamar, a exigir de que esto pare. A exigir también a las autoridades de que las cantinas clandestinas que funcionan a pocos metros del parque, de la iglesia, del parque infantil, de las canchas, están operando. Esto no puede continuar así. A pocos metros de las escuelas, cantinas clandestinas camufladas de tiendas. Por favor, hay que poner un pare decisivo a esta situación. En su momento, a la autoridad competente, habíamos pasado un video que demostraba cómo en una tienda camuflada ingresaban las personas a ingerir alcohol. Y esto ocurre todas las mañanas, 5:30, 6. Habíamos pasado el video, pero jamás se hizo nada. Esperamos que algo se pueda hacer al respecto. Es un llamado ya urgente en el cantón. No podemos dejar que nos ganen estos espacios, los espacios de la ciudadanía. Queremos dar a conocer las actividades que se realizan por las festividades de cantonización de Girón para el 25 de marzo. A las 14 horas hay eventos deportivos como fútbol sala, baloncesto y ecuabolívar. El lugar va a ser en el Coliseo de Deportes, esto organizado por el GAD de Girón. También para el 26 de marzo
el desfile folclórico. Esto va a ser desde el puente 3 de noviembre hasta el atrio de la Iglesia Matriz de Girón. A partir de las 14 horas sería la sesión solemne en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Y también simultáneamente habrán eventos deportivos de Coaboli en el complejo deportivo Pamba del. Todo esto es organizado por el GAD de Girón. Y finalmente el 27 a las 9 de la mañana el desfile de vehículos clásicos por las principales calles de Girón. Posterior a esto habrá la premiación y también el reconocimiento a los participantes. El lugar de la estación será la partida desde Servicios de Girón hasta el Parque 27 de Febrero. A las 9 también tenemos la inauguración del Campeonato Intercomunidades en el Parque Infantil. Cordialmente invitados a todas estas actividades por las festividades de cantonización de Girón. Bien, y también para el 26 de marzo a las 2 de la tarde se jugará el partido de fútbol mayores de 40 años entre los equipos Girón versus Cuenca. Invitados todos al estadio de Liga Deportiva Cantonal de Girón en Pambadel. Reiteramos también a la ciudadanía que el 22 de marzo, este martes, a partir de las 5 de la tarde, se llevará a cabo la socialización de las ordenanzas que reglamenta la aplicación, cobro y exoneración de las tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras en el Cantón Girón, provincia de la Azuay, y también de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado del Cantón Girón. Con esto, amables televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Esperamos que hayan tenido un buen inicio de semana y que continúen así durante todos los días posteriores. Tatiana. Es así, Eloy, y también que disfruten de una manera sana ese feriado y que si van a salir de sus casas, pues tengan las precauciones debidas. Así que nosotros hasta la próxima semana. Eres mi niña bonita, con tu cariño. Acabamos de hacer el pan. Mi esposita es la que cocina la comida en esta cocina. Yo hacía la comida de la costa, de sancocho pescado, bollo. ¿Quiere leche? Bueno, con pan calientito. Esta cocina tiene horno, tiene un reloj, de acuerdo al tiempo ya está programado y el horno pita. Vinieron de la empresa eléctrica, pusieron los cables así, todito esto. Y ahí dijo que ya funcionaba la cocina, que ya no había ningún problema, que cocine con seguridad ya. ¿Quién le va a traer la comida? Bueno, ya está. Le encanta el sancocho, le encanta el menestrón, la sopa de pollo le gusta. Las ollas tienen que ser apropiadas, pues, porque con las otras ollas no cocinan. Por eso yo compré el juego. Tres ollas y un sartén. La tecnología es fácil, para cualquiera persona la puede manejar. Eso no es mucha ciencia, eso es rápido. Yo le pongo en 5 nomás, en 5. Y me lleve bien. Yo demoro en cocinar una hora.